Muy buenas a todos, hoy me dirijo especialmente a las chicas porque ya sabéis que hace mucho tiempo que yo me declaré fan del uso de las copas menstruales, pero nos seguís escribiendo porque tenéis muchísimas dudas acerca de qué talla es la que mejor os conviene. Así que os voy a dar unos consejos muy fáciles para que os decidáis por fin a utilizar las copas menstruales. Os recuerdo que en cada envase de ENA, que son estas cajitas, lo que vamos a encontrar es la copa con el envase para esterilizar, que dentro viene otra copa para cambiarnos, y algunos formatos viene con el aplicador, que como veis es muy similar al del uso de tampones. Bien, ENA presenta tres tipos de tallas diferentes. Va a variar el contorno, el diámetro, la capacidad, la longitud del hilito, que es para localizar la copa una vez que está introducida. Las tallas son... para la talla S, lo que es el diámetro es de 38 milímetros y la capacidad es de 22. Para la talla M, el diámetro es de 42 y la capacidad de 30 mililitros. En cambio, la L, que sería la superior, tiene un diámetro de 46 y una capacidad de 42 milímetros. Deciros que el envase de la talla L no viene con el aplicador, ¿vale? Porque ya sería como demasiado grande y sería muy incómodo de aplicar con el aplicador. ¿En qué nos vamos a basar para elegir una talla u otra? En primer lugar, si realizamos ejercicio y qué tipo de ejercicio realizamos. Por ejemplo, para deportes de alto impacto, es decir, que van a debilitar nuestro suelo pélvico, pues tendremos que utilizar una talla superior. Deportes de alto impacto, pues pueden ser, por ejemplo, hacer atletismo, baloncesto, jugar al pádel, etc. Para aquellos que realicen un ejercicio más calmado, como puede ser yoga, pues se necesitará una talla inferior. Por otro lado, también va a depender de la complexión. Personas o chicas que sean de una complexión superior o más alta, pues van a necesitar una talla superior, y aquellas que somos más pequeñitas, pues una talla inferior. Por último y no menos importante, va a depender de si hemos estado embarazada y si hemos tenido un parto por cesárea o bien un parto vaginal. Aquí va a depender la edad y el tipo de parto. Normalmente, aquellas chicas que han sido madres con menos de 18 años van a tener una talla S. Entre 18 y 35 van a estar en la M. Esto a grandes rasgos, ¿vale? Depende, como digo, de los otros dos puntos que os he explicado. Y para mayores de 35 van a estar entre una talla M y una talla L, ¿vale? Como digo, esta es la talla M y como veis tampoco es que sea demasiado grande. Comentaros también que en la página de ENA, si aún así os quedan muchas dudas y no os decidís, hay un cuestionario que podéis ir rellenando y os da directamente la talla que necesitáis. Como digo, podemos encontrar, esta sería la L, que como veis no viene con el aplicador, y sin embargo está en la caja de la S, que sí que viene con el aplicador. Como siempre, si tenéis cualquier duda, siempre estamos encantadas de contestaros, que nos podéis escribir por el correo o directamente aquí por mensaje directo, que os contestamos a la mayor brevedad posible. De verdad que quien empieza a utilizar la copa no se arrepiente y no vuelve nunca más a utilizar tampones o compresas. ¡Un saludo! Sí.